Bueno, ¿y qué onda, comunidad gamer? Yo soy Deadbone185. Continuamos con la campaña de Halo Infinite. Está poniendo intenso el desmadre. Ah, miren, una calavera. Ahora no. Primero los centinelas. Oh, se mamó, ¿eh? Llévame a esa terminal. Está emputada, güey. Está Todas emputada. las torres están activas ahora. Oh. ¿Qué pasa? No te hablaba a ti. La reformación se está enfocando en un área específica llamada el auditorio. Ah, demonios. Espérenme, banda. Tengo que cambiar de... Ah, no, 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 no. Tenemos el poderosísimo o la magia del cable. Está emputada, güey. Está emputada, güey. No puedo con esto. ¡Está putada, güey! Silencioso. Curiosamente, todos los registros de su propósito han desaparecido. Y solo podemos subir por ahí. Terminemos con esto. Ya está viendo cómo solucionar el quilombo en el que él solito se metió, güey. No. Esto ahora sí es parte de una relación. Ay, jefe, me compadezco de ti, güey. No, a ver. Presiona el lanzador de gases para cesar hacer... ¿A dónde? Ay, güey, por poco. No me acercaría a eso a menos que quieras morir. Ese rayo te incinerará. Ok, ya entendí. Ya entendí. Nadie dirá nada sobre lo que pasó allá atrás. Pregúntale, jefe. Y este güey. Supongo que no. ¡Eh! Bueno, por lo que vi, parece que pasó algo malo. Ella estaba saturada. No, 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 no. Sufrías, atrapada. Y él iba a borrarme. ¿Qué? Jefe, ¿en serio? Él no habla mucho. Es más lo que llamarías un hombre de acción. Especialmente cuando se trata de matar cosas. ¿Verdad, jefe? Está emputada, güey. Está emputada. Y el piloto es el amigo chismoso. ¿Por qué entiendo estas referencias, güey? ¿Por qué? ¿Por qué, jefe? Esto tiene más drama que la telenovela de las 9. ¿Por qué los centinelas me atacan, por cierto, güey? Porque no quiero que reforme la. El an. Vieron eso, ¿verdad? Vieron eso, quedó grabado, ¿verdad? Está grabado, ¿verdad? Ay, 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 ay. Cuánta intensidad. Estos tan bravos, de que se autodestruyen y la chingada. No sé por qué a partir de esta misión siento que agarró más distancia el Garfio, eh. Ah, este está de escudo. Ya se me hacía raro no ver a estos vatos con escudo también. Traigo el spanker, por si se ponen duras las cosas.
Antes de que lo digas, ya sé que es necesario apagarla, pero solo mírala. Está acelerando la reformación. Está creando materia prima y enviándola afuera. Para reparar el anillo. Ah, mira, estos aguantan el este, los azules no. Algo peligroso. Probablemente. Todo puede ser potencialmente peligroso, ¿verdad? Ah. Ya no traigo balas. Bravo. A la wea, se me pusieron más bravos estos, con comando. Pobre vato. ¿Alguien más? Ah, sí. Querías traer sobre escudo. Aquí voy a hacer algo ilegal. Ni pedo. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¿Dónde quedó el...? Acá está. Si se me quieren poner en ese plan, altaneros, ya están.
Ok, me quedo con el. Con el este todavía. Tengo espantro de cualquier manera. Ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, tengo que llegar al otro lado. Ya decía yo. Esto servirá. ¿Qué pedo? No. Qué pendejo. Me he matado, tío. Ah, desde aquí. Muy buena invisibilidad de Halo Infinite, la neta. Si no te cuidas, sí te llegan a matar. Ok, esto no me gusta. ¿Ya terminaron ustedes dos? Totalmente. Así fue la mayor parte. Ya casi llegamos a la cima. Porque parece que construyen algo. Bueno, reconstruyen. ¿Qué es eso? Algo grande. ¡Ay, Dios bendito sea el gancho! Estás advertido. Mi configuración actual es superior a la anterior. Ay, bien. Otra vez él. La reformación no será detenida. Y no traigo balas.
Ok, ahí está mi munición. ¿Me oíste? Él tiene amigos. Despachado de nuevo. Debe haber un elevador que nos lleve hasta arriba. Y si seguimos en la misma misión. Ok. Ya me asusté. Ok, está cargando otra zona. Ay, madre mía, Willy. Madre mía. Pero qué quilombo. Estar sentado mucho tiempo no es bueno para los huesos, amiguitos. Se han intensificado las cosas en un grado que no esperaba, la neta. Creo que lo logramos. Y parece que no somos los únicos. ¿Cómo se electrocutó ese gron? ¿Qué pedo? ¿Muerto? No nos están dando armas de poder, ¿verdad? Ok. Borrar el skewer. Recargamos. Eso no está bien. Ah, nos tenemos que enfrentar a esta cosa. Tiene barra de salud. Otra vez. Okay. No tengo que fallar ninguna, si no, valió madre.
yo esta es arma cinética, ¿no? Por aquí tiene que haber otro. Ok, ¿no? Ok, es lo único que tengo. No manches, que no le di. Ok, no le di. No funcionan ese tipo de disparos con él. Pues, ¿qué más hay? Ah, mira, aquí hay uno. ¿Qué tal ahora? Listo. ¿Seguro que está bien si hago esto? Sí, es seguro. O me eliminarás, ¿verdad? Uy. Buena suerte con eso. Sí, funcionó. No, no hay ningún problema. 3, 2, 1. Ya terminamos. Esto nunca se acaba. Explícame esto. Yo esperé 6 meses. Hice todo lo que me pediste. Se suponía que me iban a eliminar. Es por ti que sigo aquí. Por ti. ¿No lo ves? No podrías hacer nada de esto sin mí. Nada de nada. Confía en ti. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? No lo entiendes. Pruébame. Cortana. Se fue. Murió. Todo lo que queda son ecos, y tarde o temprano también se habrán ido. ¿Lo harán? ¿Los dos están vivos? Las torres se están apagando. ¿Lo hicieron, verdad? ¿Ganamos o qué? Está listo para irse. Puedes dejarme aquí. No puedo hacer eso. No te estoy dando una opción. Trata de que no lo maten a él también. Bueno, salga. ¿Jefe? ¿Jefe? Verde, yo creí que le había dado a él, güey. Que eso pase. Es difícil fijar las coordenadas. Hazlo. El portal está abierto. ¿Se va a teletransportar al Pelican? Paciencia con ella. Por favor, dime que tu misión fue un éxito. Él vendrá a nosotros. ¿Estás seguro? Hijo de la chingada. Ganaste.
Esto es muy poco ético. Si tú lo dices. Prefiero la lógica. Hago lo que sea necesario para asegurar nuestra supervivencia. Podemos debatir la ética si falla. Pero hiciste una IA de ti misma, Catherine. De ti misma. ¿Hay un candidato mejor? Ella hará todo lo necesario para asegurar que su misión se cumpla. Incluso si eso significa sacrificarse o a ti para cumplirla. Hola, jefe maestro. Soy Cortana. Criaturas vivientes de la galaxia, escuchen este mensaje. Los que escuchen no serán golpeados por arma alguna. No volverán a conocer el hambre ni el dolor. Sus creados vinieron a guiarlos. No obstante, aquellos que rechacen nuestra oferta y se aferren al pasado, sobre ustedes caerá una terrible cólera y arderá y los consumirá. Y cuando hayan desaparecido, tomaremos lo que haya quedado y lo reconstruiremos a nuestra imagen y semejanza. Dijiste que nos acercáramos. ¿Diste eso? Pasamos a través de un grupo de datos. Supongo que se sintió, no sé, ¿real? Muy real. ¿A dónde vamos? No lo sé. Hay mucho ruido aquí abajo. O aquí arriba. O aquí. Tenemos que encontrar un lugar para abrirnos paso. Averiguar dónde estamos. Depósito. Ok, se terminó esta última misión. Sí, depósito. Ay, güey, aumentaron las emociones de 0 a 1000 en 2 segundos. Bueno, banda, nos vemos en la próxima edición. Ya se la saben, yo soy Deadpool185 y nada más me queda decirles, game over.